La muerte de un agente de policía es investigada como un suicidio, pero la fiscalía se da cuenta que una persona muy cercana a ella fue quien en realidad le quitó la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en El Salvador. Acompáñenme a ver. Todos los detalles. Lorena Beatriz Hernández Quintanilla vivía con su madre, su hermano menor y su prima en El Salvador. Era hija de un sargento de la corporación policial de ese país y desde el año 2012 ella también se desempeñaba como agente policial. Su hermano Carlos Alberto la recuerda como una mujer con un gran corazón. Dice que Lorena era el pilar del hogar tanto económica como emocionalmente. También dijo que pasaban muy buenos momentos juntos cocinando y comiendo. Por otra parte, la madre de Lorena la recuerda como una hija muy responsable. Los días que tenía libres si y estaba en casa le ayudaba con la limpieza y las tareas del hogar. Lorena había amueblado la casa para toda la familia y además tenía planificado hacer remodelaciones y ampliaciones, tanto en la casa como en una tienda que tenían como negocio familiar. En el año 2016 Lorena comenzó una relación sentimental con un compañero de trabajo llamado Néstor Alfonso Mejía Coto. Ambos estaban destacados en la subdelegación de la PNC de Zacamil, en el municipio de Mexicanos. Aunque, según la familia, Lorena era usualmente víctima de maltratos por parte de su pareja, quien la celaba y la perseguía. Pero ella, por algún motivo, continuaba con la relación. Lorena tenía muchos planes de futuro, especialmente para su hermano menor y su madre. Varios de sus compañeros policías dijeron que Lorena siempre decía que ellos eran su principal responsabilidad y que la chica siempre estaba muy atenta de que no les faltara nada. Pero estos planes no se pudieron cumplir ya que el 31 de diciembre del año 2017 el cuerpo de Lorena fue encontrado en su dormitorio en las instancias de la Policía Nacional Civil de Mexicanos. Unas horas después de que el cuerpo fuera encontrado, la familia se enteró de la terrible noticia esto a través de néstor la pareja de lorena él estuvo comunicándose con familiares diciendo que la joven se había quitado la vida es más no tuvo mucho tacto para poder anunciar esta noticia el padre de lorena dice que se enteró por unos mensajes de texto que le llegaron del teléfono de su hija unos mensajes de texto que estaban mal escritos y además de eso no daban toda la información. Inmediatamente se comenzó con la investigación, que primero se tomó como un suicidio. Los agentes que comenzaron con la investigación interrogaron a los otros agentes que estaban de turno con Lorena, algunos reos que estaban en las instancias y otras personas que también estaban en el lugar. Con las declaraciones de estas personas rápidamente dejaron a un lado la investigación por un suicidio y comenzaron la investigación por un asesinato, con el principal sospechoso el novio de Lorena. La Fiscalía dijo que tenía varias pruebas en contra de Néstor Alfonso, y de esta manera el hombre fue considerado el principal sospechoso de la muerte de Lorena. El 5 de enero del 2018 se celebró una audiencia ante el juez, el agente de la Policía Nacional Civil llegó escoltado por sus compañeros, además de llevar un gorro pasamontañas que cubría su rostro. Esto para evitar ser fotografiado por la prensa. Él negó todos los hechos por los cuales estaba siendo acusado por fiscalía. En la sala de audiencia se encontraba el padre de Lorena. La distancia entre el acusado y el padre de la víctima se acortó. Estaban casi de frente, pero ambos se ignoraron. En ocasiones, según se pudo ver, cruzaban miradas. Ambos se conocían, pero decidieron no entablar ni una sola conversación. Luego el padre, sentado atrás de los fiscales y a la par de los defensores del policía, escuchó toda la narración de los hechos. El acusado, por su parte, movía la cabeza negando el relato que lo señaló como el asesino de Lorena. El padre de la joven solo escuchó, y la defensa mantuvo que la gente se había suicidado. En esta primera audiencia, al estar tan cerca el padre de Lorena y Néstor, los abogados defensores del acusado dijeron que el padre de Lorena estaba haciéndole algunos gestos obscenos al acusado, cosa que para la fiscalía no fue así y que además el padre de Lorena también negó. El hombre simplemente había estado llorando durante toda la audiencia al escuchar lo que la fiscalía tenía que decir sobre el hasta en ese momento asesinato de su hija. Lo que decidió el juez fue separarlos, envió al padre de Lorena hacia atrás, el hombre pidió un vaso de agua y se comenzó a secar las lágrimas mientras escuchaba todo lo que la fiscalía tenía que decir sobre el asesinato de su hija. Lorena tenía una herida de arma blanca que supuestamente para la defensa ella misma se sí había hecho con su arma reglamentaria. Pero para la Fiscalía esto no era así. Pronto los fiscales le dieron la palabra al padre de Lorena. Él dijo que su hija no tenía ni una sola intención de quitarse la vida, que tenía muchos planes para el futuro, que el día de su asesinato él había estado hablando con ella, y le comentó todos los planes que tenía para la tienda de la familia y para su hermano menor. También declaró que era una joven trabajadora y que nunca había tenido problemas de depresión. Luego de esto le dieron la palabra a Néstor Alfonso, quien se limitó a decir que ellos dos tenían una bonita relación y que él no le había hecho absolutamente nada. La fiscalía luego de esto explicó al juez que, según los exámenes forenses, era imposible que Lorena se hubiese quitado la vida con su propia arma, ya que la trayectoria de la bala había sido vertical. La bala entró por la cabeza de Lorena y bajó hacia el tórax y el abdomen. Además, las manos de la gente no tenían residuos de pólvora, esta pólvora que dejan las armas de fuego cuando son disparadas. Y además, para ellos, la escena del crimen había sido manipulada para que pareciera un suicidio. La fiscal del caso agregó además que un reo, que estaba esposado fuera de las Bartolinas y que podía ver parte de las instalaciones de la subdelegación de esa noche del 31 de noviembre, era uno de los testigos clave de la fiscalía. Los abogados defensores de Néstor Alfonso, luego de escuchar las pruebas de la fiscalía, dijeron que ellos ya no podían sostener que todo había sido un suicidio, sino que en efecto se trataba de un caso de asesinato pero objetaron que no había ninguna prueba contundente para afirmar que Néstor era la persona que había disparado en contra de Lorena. La defensa señaló que el testimonio del reo no debía admitirse, ya que al ser un privado de libertad todo podría estar basado en mentiras. Con esto la audiencia finalizó y el juez decidió que Néstor Alfonso Mejía permaneciera detenido por el delito de feminicidio agravado. El juez determinó que no se le daría a Néstor ninguna medida sustitutiva para que saliera de la cárcel, como por ejemplo una fianza, ya que él, siendo agente de la policía, tenía conocidos, obviamente, dentro del mismo cuerpo de policía, dentro del Ministerio Público y dentro de la Fiscalía, y estando libre él podía entorpecer las investigaciones, le podían pasar datos de vital importancia de su carpeta, le podían decir que se deshiciera de algo que la Fiscalía estuviera considerando una prueba importante, o simplemente le podían adelantar algunos hechos. Así que lo mejor para la investigación era que el hombre se quedara en la cárcel. También era importante que él se mantuviera privado de libertad para poder preservar la integridad de la familia de la víctima. Néstor Alfonso conocía muy bien a todos los familiares de Lorena. Sabía dónde trabajaban, qué actividades hacían, también dónde vivían, por lo cual el juez pensó que lo mejor era que él se mantuviera en la cárcel. En cuanto al reo que iba a testificar a favor de la Fiscalía, el juez aceptó este testimonio. Dijo que porque era un reo su testimonio no podía valer menos y que seguramente tenía cosas muy importantes que decir. Y en efecto el testimonio del reo fue de vital importancia para el caso. Él pudo ver todo lo que ocurrió ese día gracias a que un inspector le autorizó que permaneciera fuera de las bartolinas comunes y se mantuviera debajo de las gradas que conectaban a los dormitorios policiales. Esto porque otros reos lo estaban acosando, y el inspector no quería que ese día 31 de diciembre terminara en una tragedia. El testigo declaró que más o menos a las 4 de la tarde de ese fatídico 31 de diciembre, Néstor Alfonso ya estaba ebrio y le comentó a varios de sus compañeros que Lorena ya lo tenía harto. La pareja estaba discutiendo porque la joven se opuso a que Néstor saliera a departir por su condición de ebriedad. Según el testimonio de este reo, Néstor Alfonso estuvo ebrio toda la noche del 31 de diciembre junto con otro policía a quien identificó como Rudy, al punto que incluso le ofrecieron a él compartir el alcohol con ellos. Horas después de esto el mismo reo vio como Néstor le daba varios puñetazos a Lorena y la tomaba del pelo para llevarla al área de los dormitorios. Además el testigo presenció cómo el agente, delante de otros de sus compañeros, intentó sostener la mano de Lorena, y la sujetó fuerte de uno de sus dedos. Según la versión del testigo, ellos dos iban hacia el segundo nivel de la subdelegación, cuando supuestamente él la comenzó a agredir físicamente. Le dio varios puñetazos y bofetadas y la jaló del cabello para introducirla con mucha fuerza a una habitación. En ese momento, el agresor llevaba dos armas: una pistola en la mano derecha y un fusil en su hombro. Según contó el reo, Lorena lloraba y otros policías vieron lo que estaba sucediendo, pero nadie intervino. Minutos después el hombre regresó llorando al primer piso. Él le dijo a otros agentes la siguiente frase La Lore se mató. Otro agente le quitó el fusil que llevaba y lo revisó para saber si tenía todos los cartuchos. En ese momento Néstor le pidió a uno de sus compañeros que le disparara porque sabía que él iba a tener que responder por la muerte de su compañera. Luego de saber cuál era el contenido del testimonio de este reo que vio todo lo que sucedió, los familiares y amigos de Lorena dijeron que había existido mucha complicidad y corrupción en la estación de policía cuando sucedió todo. Varios compañeros vieron el estado de ebriedad que tenía Néstor Alfonso. Incluso uno de ellos estuvo bebiendo con él, y nadie hizo nada para evitar una tragedia. También varios compañeros vieron cómo Lorena y Alfonso discutían, y ninguno trató de separarlos o avisar a alguno de sus superiores. ¿Y dónde estaban los superiores que tenían que estar viendo que todos los agentes hicieran bien su trabajo y no bebieran durante su horario laboral? Parecía que todo el mundo estaba haciendo oídos sordos a la situación, que todos habían visto lo que pasaba, pero que habían volteado la cara. Los familiares de Lorena pidieron que no solamente Néstor Alfonso fuera juzgado, sino que también se deducieran responsabilidades de los compañeros que habían visto todo y no habían actuado. También dijeron que algunos de estos compañeros sabían que Néstor Alfonso era una persona violenta con Lorena, y que él había sido violento en toda la relación. Que nadie entendía cómo la joven seguía con él. Luego también se mostró el análisis de medicina forense, en donde se dijo que anatómicamente era imposible que Lorena se hubiese suicidado, como ya dijimos por la trayectoria de la bala, y además de eso en el examen forense también se encontraron diversos golpes y laceraciones en el cuerpo de la gente. La fiscalía solicitó la pena máxima, y la defensa invirtió mucho tiempo y esfuerzo en la aplicación de varias tácticas dilatorias. La fiscalía se estuvo oponiendo siempre a todas estas prácticas que solamente alargaban el proceso. El juez aceptó los planteamientos y la solicitud del fiscal y decidió continuar lo más rápido posible con la vista pública. A casi dos años del suceso, el 13 de noviembre del año 2019, se inició el juicio en contra de Néstor Alfonso Mejía Cotto. Durante el proceso se valoraron todas las pruebas de las cuales ya hemos hablado y se determinó la existencia del delito de feminicidio agravado. Fue así como el 18 de noviembre de 2019 se sentenció a Néstor Alfonso Mejía Cotto a 50 años de cárcel. El juez determinó que el asesinato de Lorena fue un asesinato por motivos de odio y menosprecio a la mujer, en una clara relación desigual de poder. Para el juez fue un agravante el hecho de que el hombre fuera miembro de la corporación policial, lo cual también influyó en imputarle la pena máxima. Por el crimen solamente fue procesado Néstor Alfonso. Los familiares de la víctima pidieron al Ministerio Público que se investigara más, y que se emprendieran acciones legales en contra de otras personas implicadas. Pero esto no se obtuvo. Para ellos parcialmente se hizo justicia. El responsable directo fue castigado. Sin embargo, hay muchas otras personas que indirectamente fueron parte de la violencia de ese día. Quizás si el reo no hubiese estado en esa parte de las bartolinas de los calabozos, los compañeros de Néstor hubieran encubierto todo. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable que involucra a dos agentes de la ley, la víctima y el victimario. La persona que está en la cárcel por este horrible crimen era un agente de policía, el cual debía cuidar y proteger a las personas. Pero en lugar de eso, decidió en su horario de trabajo beber, y además de eso, por su historial de persona violenta, determinó quitando la vida no solamente a su compañera de trabajo, sino también a la persona que era su compañera de vida, con una de las armas que la propia institución les había dado para que cumplieran sus funciones. Lorena estaba llena de sueños e ilusiones, pero Néstor Alfonso decidió quitárselas ese horrible 31 de diciembre. Estos son los casos que muchas veces nos ponen a pensar que hay muchos agentes allí afuera para protegernos, pero no sabemos cuántos de esos son mucho peores que los delincuentes de los cuales supuestamente nos están protegiendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR. No se olviden de suscribir y activar la campanita. Y ahora sí, nos vemos hasta otro caso. ¡Adiós!